Turismo Online Radio. Bienvenidos a Turismo Online Radio, donde compartimos y promovemos el turismo en voz de los expertos en viajes. Somos voceros del turismo. Hola, ¿qué tal, amigos de Turismo Online Radio? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues yo estoy aquí, pues muy contento, porque el día de hoy les quiero hablar de una novela que he vuelto a releer. Bien dicen que la literatura, gran parte de la suerte de la literatura, pues es la relectura, como decía el gran maestro Juan Goytisolo. Y bueno, pues en este caso quiero presentarles pues esta gran novela de la gran maestra mexicana Rosario Castellanos, que es Oficio de Tinieblas. Esta novela, que está ubicada ya en San Juan Chamula, ¿no?, en San Juan La Raízar, en Chiapas, bueno, pues es una novela bellamente contada. Una de las primeras cosas que quiero resaltar en particular de esta novela, bueno, pues que forma parte de su serie indigenista, que comenzó con Balún Canán y que va a terminar después con los cuentos de Ciudad Real. Pero bueno, ¿qué es importante en Rosario Castellanos? Bueno, pues en Rosario Castellanos, una de las grandes maestras de la literatura mexicana de medio siglo, que junto con toda su generación, obviamente dentro de su generación hay grandes exponentes como el maestro Juan García Ponce, ni qué decir del mismo Carlos Fuentes, pero en esta ocasión Castellanos va a ser una voz muy particular dentro de esta generación, porque ella se va a preocupar muchísimo por el tema del indigenismo, ¿no? Ella va a tener esta preocupación, va a voltear a ver sus ojos de mujer citadina, mujer culta, mujer que habla latín, como ella misma se denominaba, y va a volver sus ojos hacia, pues, esta comunidad, particularmente San Juan Chamula, y ahí nos va a hablar, pues, de un tono y de una historia, pues, muy, muy interesante, ¿no? La historia realmente nos va a contar una rebelión que se dio en otro tiempo. Oficio de Tinieblas cuenta justamente pues el levantamiento de los chamulas en 1867, pero muy astutamente Rosario Castellanos nos sumerge en esta historia, ubicándola durante el periodo de la reforma agraria del gobierno de Lázaro Cárdenas. Entonces ahí está esta variación y nos habla justamente de esta rebelión, pero lo interesante de Oficio de Tinieblas obviamente es el sincretismo religioso que se da en este texto, ¿no? Hay mucha, mucha poesía, justamente porque la visión de los indígenas lucha, o pues ahora sí que choca de manera directa con la de los ladinos de color blanco, y hay ahí una suerte de cosmogonías, ¿no? Una lucha de cosmogonías. Por un lado, los chamulas, que consideraron los chamulas como los tzotziles, los tojolabales, los mame, todas estas comunidades indígenas que viven en esta zona del hermoso estado de Chiapas, y nos habla pues que ellos tienen esta visión, esta cosmogonía, que ellos han nacido pobres y que están ahí justamente para sufrir, y a partir de este sufrimiento pues ellos brindan diferentes tipos de exhortos, de sacrificios, y tienen rituales oscuros en cavernas con ídolos que son obviamente paganos, y ahí está, y esta lucha y esta pugna por esta visión, por un lado, de los indígenas, y por otro lado, por parte de los que son los hombres de rostro blanco, por parte de todos los hombres ladinos, como los denominan los mismos indígenas, bueno, pues está esta visión judeocristiana que ha sido más que impuesta en esta región, en donde, bueno, a los indígenas les cuentan esta historia, bueno, esta obviamente cosmogonía, en donde Dios Padre manda a su único hijo para ser sacrificado, lo cual choca con ellos, ¿no? Porque ellos están acostumbrados todo el tiempo a que, bueno, básicamente los que deben sacrificarse en aras de complacer a Dios deben ser ellos mismos, ¿no? Y obviamente cuando les cuentan esta parte, pues se les ahí como que se les complica la onda, porque dicen, ¿cómo? ¿Ahora es Dios el que ha sacrificado a su hijo por nosotros? Bueno, ese es el primer gran choque. Y por otro lado, bueno, pues ocurren una serie de cosas aquí muy interesantes, que incluso hay varios textos que le recomiendo en torno a la poderosa novela Oficio de Tinieblas, publicada en México originalmente Joaquín Mortiz en 1962, y que nos ubica en esta región pues muy importante, en donde posteriormente, recordamos muy bien, en el año 94 se va a dar el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero bueno, aquí esta historia nos habla de una manera poética, no puedo decirlo de otra manera,
del génesis del orden social del Valle de Chamula, ¿no? Y bueno, pues hay empieza con un cuento y acaba con otro que son maravillosos, obras maestras, yo diría, estos pequeños cuentos que con los que empieza y con los que termina la novela del realismo mágico, en donde San Juan Fiador cambia a los borregos del Valle de Chamula en piedras blancas con la esperanza de que la gente del valle vaya a usarlos para construir una iglesia en su honor. O sea, les quita la comida para convertirlos en piedras, ¿no? Este San Juan Fiador, y justamente lo que él quiere, el santito, lo que él quiere es que los indígenas le pongan un, fíjense qué cosa tan rara, ¿no? Le pongan una iglesia, le recen para darles, para que les dé sus providencias, para que les dé sus favores, ¿no? Así comienza Oficio de Tinieblas y la literatura mexicana, y obviamente la prosa maravillosa, la prosa poética de Rosario Castañeda, que nos tiene enamorados desde que empieza, o sea, desde que empieza el primer párrafo hasta que termina Castellanos, nos envuelve en este uso magistral, no de Valde, ¿no? La maestra Rosario Castellanos, en este gran uso magistral que tenía ella del lenguaje, la forma en que nos muestra, pues con mucha conmiseración, el mundo indígena, ¿no? Todas las pobrezas, todas las carencias en las que viven, todos los sacrificios por los que ellos pasan a lo largo de su vida y que ellos lo asumen como un castigo divino, ¿no? Eso es algo bien interesante de analizar en Oficio de Tinieblas. Ellos asumen que el ser indígenas implica, el haber nacido así, en esta condición, implica dolor, sufrimiento y obviamente una vida de carencias y de sacrificios de todo tipo. Y por otro lado, bueno, vemos una serie de personajes, obviamente los finqueros que le llaman, ¿no? Los dueños de las grandes fincas, los patrones, ¿no? Que abusan de manera sistemática, obviamente, de esta forma y de esta cosmovisión. Entonces, en Oficio de Tinieblas también está presente mucho la lucha entre los dos aspectos religiosos, ¿no? Todo el tiempo, Oficio de Tinieblas parece ser una suerte de narración sobre el levantamiento de los chamulas, ¿no? Y de la rebelión que ellos emprenden, una rebelión que está condenada, obviamente, al fracaso, porque ellos no se ven en ningún momento como los posibles ganadores de este conflicto armado, ajá. Y saben perfectamente que van literalmente como borregos al matadero, ¿no? Van a sacrificarse y no va a quedar uno de ellos en pie. Entonces, bueno, creo que Oficio de Tinieblas nos plantea una visión para todos aquellos que no han tenido oportunidad de leerla. Yo esta es la tercera vez que la leo y me encanta. No hay una de las lecturas, yo creo que es la primera vez que la leí, la segunda y esta que es la tercera vez que la revisito, esta gran, gran novela de la gran maestra Rosario Castellanos. Pues nos envuelve por varias cosas. Por un lado, pues obviamente porque nos sitúa en la realidad contemporánea del México profundo, ¿no? Ese México que muchas veces nos negamos a ver o que le damos la espalda, como bien dice la maestra Rosario Castellanos, que no nos gusta ver, porque es el México en donde están los pobres, en donde están los indígenas, los desamparados, en donde están pues las peores condiciones humanas, ¿no? Casi infrahumanas. Me acuerdo que una vez platicando con el maestro Carlos Fuentes, él decía que una de las tres cosas que uno debe evitar si nace uno en México es ser indígena, ser mujer y ser pobre, porque son las mujeres indígenas, particularmente las que más sufren de toda esta suerte, pues, de castigos de todo tipo, ¿no? Castigos sociales, castigos económicos y sufrimiento a más no poder. Y la maestra Rosario Castellano, de este sufrimiento y de este dolor, va a construir una historia mitológica en torno a esta lucha de este levantamiento armado de los indios chamulas allá en San Juan la Raiza, en Ciudad Real, como se llamaba, y que nos va a hacer ver, pues con unos ojos de un artista del más alto rango, esta sutileza de la belleza, ¿no? La belleza que a pesar de sus carencias, a pesar de sus sufrimientos, estos seres, estos indígenas, viven una vida llena de una cosmogonía poética, de una cosmogonía hermosa. Es decir, ellos sí se asumen como que tienen que vivir este castigo, pero incluso del castigo ellos sacan fuerza, ellos sacan pues valor para continuar con su propia existencia. Así que, bueno, pues Oficio de Tinieblas es una novela no solo que les va a entretener, es una novela que también los va a hacer reflexionar, y sobre todo es una novela que se disfruta enormemente por la capacidad de Rosario Castellanos
para describirnos este mundo, para sumergirnos en estas cosmogonías, para, sin muchísimas explicaciones teológicas, darnos a entender justamente cómo ven los indígenas el mundo a partir de su cosmovisión religiosa y cómo, lamentablemente, bueno, pues las personas de color blanco que han llegado a esta hermosa región de nuestro país han abusado sistemáticamente justamente de esta visión. Y aquí también cabe resaltar que uno de los valores más altos que tiene Oficio de Tinieblas, novela de 1962, publicada originalmente en Joaquín Ortiz y que hoy lo pueden conseguir dentro de las obras completas de la maestra Rosario Castellanos, publicado por el Fondo de Cultura Económica, o también con un ejemplar suelto, también publicado bellamente por el Fondo de Cultura Económica. Bueno, pues uno de los grandes valores también que tiene es que no, en ningún momento, sí quiero recalcar este aspecto, en ningún momento ella endiosa tampoco a los indígenas, nos muestra su naturaleza humana, cómo son contradictorios, cómo son también cerrados, cómo también tienen usos y costumbres que obviamente a la vista de la gente más occidentalizada podría resultar bárbara, ¿no? De plano, es una barbarie impresionante, ¿no? Al grado de que hay un personaje que creo que es algo que es de lo más recordable y de lo más destacable de Oficio de Tinieblas, que se llama Domingo, que es un niño, que es crucificado, ¿no? Si lo drogan con una suerte de tés, de hierbas ahí, ahorita se me olvida el nombre, lo llevan a la iglesia, lo amarran a una cruz y lo hacen despertar para que sea consciente de su propio sacrificio, ¿no? Y el niño en un principio se saca de onda, pues como es normal, ¿no? Al ver que Chihuahua, toda esta gente, ¿qué pretenderá, qué querrá de mí? Pero al ver que va a ser sacrificado y crucificado, acepta este sacrificio, o sea, se autoinmola, acepta este sacrificio sin chistar, ¿no? Entonces es algo, esta escena en donde Domingo es sacrificado en medio de la iglesia es realmente de lo más grande que yo he leído en la literatura mexicana, que bueno, solo me recuerda a los cuentos de El Llano en Llamas del gran maestro Juan Rulfo, o me recuerda pasajes de Heráclito Cepeda o del mismo Carlos Fuentes, ¿no? Es decir, está a un nivel de escritura realmente maravilloso, está muy bien descrita y sobre todo muy bien narrada, y el uso del lenguaje es impresionante. Yo creo que Oficio de Tinieblas es una escuela para todo aquel que aspira a ser escritor, para que vea justamente que lo interesante no solamente es contar una muy buena historia, sino también, pues obviamente, contarla de manera magistral. Muchas gracias, prima, te mando un fuerte abrazo y ojalá que tengas tiempo de leer esta gran novela que es Oficio de Tinieblas. Yo sé que tú, que eres doctora, seguramente te va a interesar mucho ver justamente cómo Rosario Castellanos nos plantea esta doble situación, ¿no? Por un lado, el mundo del México profundo, el mundo del México mágico, y por otro lado, el mundo de las personas que al ser de otro color y venir justamente de otra tradición, sobre todo de otra tradición religiosa, choca contra esta visión del mundo indígena. Oficio de Tinieblas es una novela que, insisto, debemos conocer todos los mexicanos, que debemos leer y sobre todo aprovechar que en México, particularmente en la generación del medio siglo mexicano, tuvimos a grandes exponentes de la literatura, como es el caso de la maestra Rosario Castellanos, que por cierto, bueno, pues en mayo hubiera cumplido 95 años y que ya estamos acercándonos justamente en agosto, me parece, sí, el 7 de agosto de 1974, es decir, el aniversario número 46 de su lamentable muerte, que también, bueno, pues por ahí, ahora sí que dentro de las teorías de la conspiración, unos dicen que fue un accidente, otros dicen que fue un suicidio, no se sabe muy bien. La muerte de la maestra Rosario Castellanos acontece justamente cuando ella es embajadora de México en Israel, y pues la verdad no se supo bien cómo estuvo la onda. Algunos aseguran que fue un accidente, que algún aparato eléctrico entró en su bañera y ella se electrocutó, y otros dicen que no, que ella lo hizo a propósito y se suicidó. Eso sí, no me consta, no podría asegurar cómo está el rollo. La versión es de que, digamos que, consta en actas que ella falleció por un accidente, y bueno, pues creo que esta novela no los va a dejar indiferentes, y sobre todo aquellos que amamos a este país y que nos interesa saber y conocer la realidad del México profundo. Esta es una muy buena novela, ¿no? De este ciclo que les digo de la maestra Rosario Castellanos, que ella tuvo, del ciclo indigenista, como se le conoce, ¿no? Vale un canal esta poderosa novela, y después Oficio y Tinieblas, y finalmente Ciudad Real, ¿no?
Así que bueno, pues esta es nuestra recomendación semanal aquí en Turismo Online. Los invitamos, obviamente, a aquellas personas que conocen el bellísimo estado de Chiapas y han estado allá en San Juan la Raíza y toda esta zona en donde, bueno, pues hay tzotziles, tojolabales, mames y otros tipos de otras comunidades indígenas. Yo creo que también vale la pena, si hay algunas personas que viven en Chiapas y no han leído esta novela, pues tienen que hacerlo justamente pues para entender los orígenes de todo lo que pasa en este país. Y yo creo que una de las cosas más bonitas que nos deja la lectura de este libro es que después de leerlo uno se siente indignado y uno también se siente maravillado por la belleza de la cosmovisión indígena, que lamentablemente en las grandes ciudades y sobre todo ahora en la época posmoderna hemos estado perdiendo. Así que bueno, si ustedes quieren saber más de este libro y de muchos otros más libros, pues visítenos en Murmurante TV. Hoy en la noche vamos a tener justamente nuestra emisión especial de editores de contenido. Los invitamos hoy a las 9, tanto en Murmurante TV como en Facebook, como en YouTube, para que nos vean. Y desde aquí les mando un fuerte saludo con la recomendación de leer. Ahora sí que esta es casi casi tarea que les dejo obligado para todo aquel que realmente quiera entender por qué hay tantas injusticias en nuestro país y por qué hay tanta inequidad, desigualdad. Y prácticamente es muy difícil, ¿no? Muy difícil, sobre todo lo que estamos viendo con las masacres, ¿no? En Irapuato, en Guanajuato particularmente, con lo que estamos viendo ya incluso hasta en la Ciudad de México. ¿Por qué están ocurriendo todas estas cosas? Bueno, probablemente los orígenes se remonten desde mucho más atrás, ¿no? Vengan desde mucho más atrás, sobre todo por este tema de tanta inequidad, tanta injusticia que han vivido gran parte de la comunidad y particularmente la comunidad indígena, que es mucha en nuestro país y a la que sistemáticamente se le ha dado la espalda una y otra vez. Oficio de Tinieblas, novelón de la gran maestra Rosario Castellanos. Mi nombre es Salvador García, El Murmurante. Nos vemos la próxima semana. Y les recuerdo que leer es otra forma de viajar. Gracias por conectarte el día de hoy. Te invitamos a que escuches nuestra programación en vivo de lunes a viernes por Turismo Online Radio. Recuerda seguirnos y darnos like en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Turismo Online Radio. Somos voceros del turismo.